Bueno, lo que nosotros hemos visto y lo que ustedes ven y lo que ven los ciudadanos es un gobierno que se ha hecho un lado, es un gobierno en donde no hay servicios públicos eficientes, en donde hay inseguridad en la calle y en donde, por supuesto, hay varios señalamientos, como tú lo has mencionado, en donde las autoridades están investigando. Que se llegue hasta sus últimas consecuencias, es lo que yo diría. Bueno, yo creo que la ley es muy clara, las competencias están establecidas y en mi caso yo como presidente municipal voy a trabajar de manera muy puntual para que los policías sean confiables, para que los policías ganen bien, para que tengan equipamiento adecuado para desempeñar su función y sobre todo para que sean policías honestos. Si esto no se cumple con los elementos de la corporación, no van a poder participar en mi gobierno. La estrategia de seguridad pública que yo voy a encabezar se llama Escudo Puebla y por supuesto que vamos a rescatar la ciudad de esos penosos lugares que nos encontramos de percepción de incidencia delictiva a nivel nacional, que desafortunadamente nos encontramos en los peores lugares de seguridad. Lalo, en materia de mercados, hay muchos mercados en los que se han convertido en cueva de ladrones, narcomenudistas, etcétera. ¿Qué vas a hacer? Esa es una muestra muy clara de cómo está precisamente nuestra ciudad de mal. En nuestros mercados públicos hemos visto ya presencia. Nosotros solamente estaremos, como ya lo he mencionado, recorriendo las calles. No vamos a hacer mítines, no vamos a hacer eventos masivos. El evento, por ejemplo, que se va a llevar a cabo hoy en la tarde es con todos los protocolos de salud. Asistirán los presidentes nacionales del PAN, del PRI, del PRD, los dirigentes de Compromiso por Puebla, de Pacto Social de Integración, y estaremos respetando siempre los protocolos de salud para exactamente respetar a los ciudadanos y evitar contagios. Y lo que diga, por supuesto, la pregunta que me hiciste, en verdad, no me interesa.